hay amor, hermanos, hermanas, aunque la otra persona sabemos que tiene fallas, que tiene defectos, que tiene deficiencias, pero donde hay amor, tú amas a esa persona así como ella es. Uno de los errores muy grandes que, por desgracia, terminan con los matrimonios es cuando yo quiero que el otro, que la otra sea como yo quiero que sea. Eso está provocando hoy el fin de muchos matrimonios. Es que yo esperaba que él iba a ser así, yo quería que ella fuera así y resulta que no es como yo quiero. Eso da el traste a un matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es para que la otra persona sea como tú quieres que sea, sino para que tú la ames, tú lo ames como él es. Y por eso, qué bueno que ustedes ya han vivido un tiempo juntos y que ya entienden y se dan cuenta que Alex no es perfecto, que Briceida no es perfecta, que los dos tienen deficiencias, tienen fallas, pero que su amor de uno hacia el otro es más grande que esos defectos y que esas fallas que el otro tiene. Palabras.
que me enamora.